Alarma en Zarzuela. Duras críticas a Leticia Ortiz tras un escandaloso detalle. La publicación de una fotografía ha hecho saltar todas las alarmas sobre la almohadilla reina Leticia. En esta imagen, Leticia Ortiz, video, parece 15 años más joven de lo que es para su edad, y toma una medicina estética en la que cada mes se gasta una importante cantidad de dinero. El rostro de la reina tiene poco que ver que el que tenía cuando se presentó como la prometida del príncipe de Asturias, Felipe de Borbón. Por aquel entonces lucía una nariz y un mentón prominentes y piel más apagada, en aquellos días que se dedicaba plenamente a su trabajo y le importaba menos aspecto. Pero una vez que se casó con don Felipe esto cambió. Los malos mentideros dicen que fueron las funciones de palacio los que aconsejaron a Almohadilla Leticia Ortiz que debía dulcificar su rostro, y esto no es ningún secreto, ya que su acogida por parte del país no fue muy buena, dado al fuerte carácter que presentaba la futura reina y ella que estaba divorciada junto a otros detalles. Más de 3.000 negación al mes en medicina estética. Como recoge el diario, la piel de la reina Leticia, video, luce tersa y luminosa gracias a distintos tratamientos de belleza que se ha aplicado desde hace varios años. De esta manera algunos de los presentes nos cuentan que en el último posado familiar que tuvo con su familia en Palma de Mallorca, la soberana advirtió a los periodistas que Leonor y Sofía estaban muy bien aleccionadas acerca de lo que tenían que responder. Muchos de ellos se quedaron de piedra ante la respuesta de la reina, ya que lo único que pretendían era saludar a las niñas y preguntarles cómo estaban. Y han sido sus hijas precisamente las que han puesto en el ojo del huracán a la reina Leticia, ya que se capta una fotografía donde las llevaba en coche al colegio y esta ha dado pie a que muchos se pregunten si acababa de someterse a algún cóctel de belleza debido a la temprana hora. Se suponía que no, pero ya pusieron el debate a pie de calle sobre si la monarca abusaba o no de la medicina estética. Lo cierto es que no aparenta la edad que tiene, y parece 15 años más joven. Muchos se preocupan por esta obsesión de la soberana en lucir un rostro perfecto, algo que hace que se la compare con la reina Rania, un modelo desaconsejado en los cánones de belleza de la familia real. Y a todo esto se una que la belleza, no precisamente barata, y estos cócteles que se inyecta Leticia Ortiz pueden rondar los 600 euros, dependiendo siempre de su composición. Por otro lado, se practican en un centro en donde se cuida la piel de forma artesanal, a esto sumándole masaje, tratamientos corporales, manicura y pedicura, echando cuentas, la cifra bastante elevada tirándolo bajo llegaría perfectamente los 3.000 negación mensuales.